¿Quieres que sigamos o nos damos la vuelta? Thank you.
eso, ¿no? ¿No, Sergio? Eso es el árbol y la perrera, claro. Pero aquí seguro que es hambre, ahí. Pues nada, vamos para arriba. Sí, por ahí lo marca. ¿A dónde el otro día? A ver, el otro día teníamos que haber bajado hasta aquí a ver si iba por ahí. Espera. Vamos, pues. Sergio.
¿Qué? Por ahí, ¿eh?
nosotros, pero vamos, que Sergio. Pero vamos bien, ¿eh? ¿Qué es este? Ese es el cuatro. Ese no es el que sale, este sí. Deportiva, ¿no? Y no pone coto privado, esto será monte público, seguramente. ¿Eh, Sergio? ¿Tú te meterías con la moto? Otra que sí, ya me voy fijando. También lo había pensado yo, o es que marcan camino público, pero vamos, eso lo suelen poner en carreras.
Vale, ahora después nos pillamos una. Un segundo, que no sé si es por aquí, voy a ver. ¿Sí? Por aquí. Por ahí.
Yo creo que el otro día nos quedamos allí más o menos. ¿No te suena? A ver si soy capaz. Se lo dejaremos a los profesionales que cobran de ello, ¿no? Ese paso me suena a mí. Hasta ahí llegamos. Hasta aquí llegamos, Sergio. ¿No te suena? No. Hasta aquí llegamos. No, me he caído. Con esa piedra, con esta de aquí. En esta quizás fue. Aquí fue. Aquí fue donde me caí. Thank you.
Sergio, pues sí, si quieres dame una vuelta por el casco. Y ya tocó investigación, ¿verdad? Joder, ya te digo. Ahí está el cruce, Sergio. Y ya está. Este es el cruce. Esto es repetido en sentido inverso. Bueno, 25. Thank you.
Yo creía que decía lo que no habíamos hecho el otro día. Me veo este cepillo aquí otro día. Sí. Pensaban que eran ramas más endebles. Pensó lo mismo que pensé yo. Lo único que yo ya que yo metí, la agarré por el manillar porque el vino vive. Sabía que era un arbusto más endeble. Iba a pasar y se iban a doblar así las ramas.